En este corto video yo te voy a presentar los pasos que nosotros realizamos antes de comenzar a aplicar ese primario anticorrosivo del tipo automotriz en color negro, que es el que yo sugiero tú consigas directamente y lo pienses aplicar en tus nuevos proyectos. Amigo, y despreocúpate, si tú vas a terminar aplicando un color claro, créemelo, así te lo menciono, este color primario negro es cubierto incluso hasta por el color blanco. Por supuesto, siempre y cuando que tú laves perfectamente tus proyectos. Amigo, compañero, colega del ramo, te doy la bienvenida a este nuevo corto video, donde te vamos a resolver la duda que nos ha mencionado nuestro compañero Manuel. Edgar, ¿qué material es el que tú utilizas para lavar perfectamente tus proyectos? Quítate de problemas y asiste a una sucursal Tiendas Dogo. Ahí solicita ese producto quita grasa. Efectivamente, te lo van a mencionar que es para las cocinas. Sin embargo, mi amigo, el poder quita grasa que tiene es tan eficiente para nosotros que fácilmente puedes tú adquirir este material por alrededor de los 26 pesos mexicanos el litro. Imagínate nada más. Y para esta cubetita que mi señor padre tiene preparada, únicamente vació una taparrosca de dicha botella y fácilmente vas a lavar ese proyecto para que de esta manera, mi amigo, partas de este paso y puedas lograr tú un acabado perfecto. Muchos de ustedes me han dicho, es que Edgar, yo limpio todo el proyecto con solvente, pero actualmente el solvente cuesta aproximadamente 45 pesos el litro. Y seguramente me vas a decir, pero si no me llevo ni un litro en limpiar este proyecto, en este caso esta ventana, que van a ser dos fijos y dos corredizos. Claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero gastarte 5 pesos en el quita grasa contra versus 20, 25 pesos en solvente, tú dirás qué más te conviene. Aparte que el quita grasa te va a limpiar al 100% el proyecto, y si el solvente tú utilizas trapos que relativamente están sucios, ese proyecto en vez de que quede limpio va a quedar impregnado de la misma grasa, y por tal motivo al final, después de la aplicación de tus pinturas, simplemente esa pintura va a quedar craqueada o simple, vas a pasar el dedo y te la llevas. Bueno, aquí ya estamos presentando que después de que pasamos allá, aquí claramente yo te estoy presentando esta ventana del tipo reticulada de igual forma en tubular, y por supuesto esta puertita que también va a hacer juego con nuestra ventana. Es importante que tú coloques siempre la simetría en cada uno de tus proyectos. Si tú alcanzas a percatarte, mira, esta puerta la tenemos de cabeza, pero con claramente esa pasta del tipo automotriz en cada una de las uniones. Esto es para poder lograr un efecto como si tú estuvieras metiendo este proyecto al horno y lo sacaras de una sola pieza. Por eso es que siempre te voy a recomendar que lo hagas en cada una de las uniones, independientemente de que en las zonas donde no vas a aplicar pasta automotriz, tú debes de sellar perfectamente con ese sellador de poliuretano. Es mil veces mejor. Como alcanzas a percibir también, la oquedad de nuestra cerradura está únicamente trazada por los dos lados con ese sacabocados, en este caso, 1¼. Ahora yo te pregunto, mi amigo, aquí la caja de nuestra cerradura, ¿por qué la tenemos en corte 45 y no en una corte 90 grados? La respuesta es bien sencilla. Cuando tú azotas esa puerta y llevas ese cristal cortado en X o cortado en 90 grados, vas a tener un pelo ahí, se va a estrellar. Y sin embargo, tú le pones este corte en caja 45, va a soportar fácilmente esos azotones. Bueno, esos son los practiconsejos en este video. Vamos a seguir adelante con nuestro proyecto. Si ya lo notaste, esta puerta la estamos pintando de cabeza. Como yo te he explicado en algunos otros videos acerca de cómo tú debes de aplicar claramente la pintura de manera correcta, siempre te voy a recomendar que pintes de esta forma, porque así vas a dudar 6 manos de primario anticorrosivo, que en nuestro caso, repito, es color negro y es bien eficiente, ya que
Si tú vas a pintar en color claro, cualquier pintura va a tapar este primario que es bastante noble. ¿Dónde lo compro? En tienda Excelo. Y lo solicito así con este nombre: primario anticorrosivo para herrería en color negro. Checa esta jaladera, es de lámina, sin embargo tiene las perforaciones para que tú coloques ese tornillo, esa pija o bien ese remache del tipo POP. Pero nosotros doblamos ligeramente las orejas y le aplicamos soldadura para que quede exactamente al borde de nuestro perfil 101. De esta manera, mi compañero amigo, tú vas a tener una estética perfecta. Ahora bien, el 124. Muchos me han preguntado, Edgar, es que no me queda, me brinca. Recuerda que este 124 lleva un pequeño escalón y te debe de quedar claramente al ras de nuestro perfil. Si tú ya lo estás mirando, puedes observar que tenemos un perfil de número 126. ¿Qué hace diferente el 126 del 121 que debería de ser? Bueno, pues vámonos de este otro lado porque mira, 126 viene tapado. Sin embargo, 122 viene destapado. Si hubiéramos utilizado un 121, vendría de esta manera. Esta es otra forma en la cual tú vas a trabajar una ventana de tipo económica, pero de manera reforzada. Mi compañero amigo, si tienes dudas hasta el momento, cuestión de que tú me escribas un comentario para yo resolver esas dudas, esas preguntas, bien esas quejas, y por qué no decirlo, escuchar hasta todo tipo de sugerencia. Una vez que tú ya miraste todo lo importante en este video y sobre todo estos grandes practiconsejos que te vamos a empezar a dar a lo largo de cada una de nuestras fabricaciones, no me queda más que decirte muchas gracias por regalarme eso, lo más sagrado para toda persona. A eso se le llama tiempo. Mi nombre es Edgar Castañeda y nos miramos hasta la suerte.